Bueno, y ahora cambiamos de tema porque vea usted, esta es una historia que a usted le va a conmover, particularmente si usted es amante de los animales como nosotros. Pero vea que en el zoológico La Aurora, un ícono del zoológico, Leono, así es como se le ha llamado a este león, que hoy está padeciendo. ¿Por qué? Porque los embates de la edad no solo nos afectan a nosotros las personas, sino también a los animales. Ya a Leono, que fue rescatado de las faldas del volcán de Pacaya, pues está padeciendo de artrosis, ya no ve, le está costando muchísimo y le pronostican poco tiempo de vida. Pero dejemos que Daniel Collín sea quien nos dé más información de lo que está ocurriendo y también cómo la gente está llegando al zoológico para despedirse, para agradecer la alegría que Leono ha provocado durante generaciones. Adelante, Daniel. Una nota triste, pero también alegre, y es que se está realizando un homenaje a León Leono, que se encuentra en el zoológico La Aurora. Para conocer más detalles, nos encontramos con Kurt Uchés, uno de los encargados acá del zoológico. Coméntanos, ¿qué se está llevando a cabo este día? Bueno, pues el día de hoy, como decías, una nota alegre y triste de las dos formas. Leono, nuestro queridísimo león, que por tantísimos años ha estado con nosotros, ya llegó a su edad madura, adulta, tiene él ya 21 años y medio, ha sobrepasado ya la expectativa de vida de un león. Y para nosotros como Zoológico La Aurora es muy importante contarle a toda la gente que ha venido a verlo por todos estos años que Leono ya está en la recta final de su vida, que sufre de algunas enfermedades que ya no podemos hacer nada por ellas y solamente estamos dándole la mejor calidad de vida posible a Leono. Leono tiene 21 años y 7 meses, él fue rescatado del volcán de Pacaya, es una historia muy interesante que tenemos de Leono. A él la gente lo reportó hace 21 años y medio que estaba un león en el volcán de Pacaya. Eso no es normal porque en Guatemala no hay leones, ¿verdad? Y el equipo veterinario del zoológico fue al volcán y en efecto lo encontraron, la gente ya lo había amarrado. Y pues luego de una negociación se trae el león al zoológico, se le calcula la edad en 7 meses en ese momento. Y pues a partir de ese momento forma parte importante de la vida del zoológico, de las visitas de los niños. Leono tuvo 7 hijos en el zoológico Lorra. Las dos leonas que están con él son hijas de él. Estamos muy contentos que hay herencia, ¿verdad? Hay otros leones, hijos de Leono en El Salvador y en Honduras. Pero bueno, pues como el ciclo de la vida continúa, Leono ya está muy anciano. Él actualmente padece de artrosis. Es como la gente comúnmente lo conoce como una artritis, pero eso es un proceso crónico por edad. Nosotros todos los días lo medicamos, ¿verdad? Recibe 14 pastillas contra la artrosis. Aparte tiene un problema de opacidad corneal. Él ya no mira. Él conoce su recinto y sabe dónde anda, pero él ya no mira desde hace algún tiempo. Él ha recibido varias cirugías en su vida. Él tuvo una vasectomía en el 2009. En el 2013 hubo que removerle un colmillo porque se lo fracturó comiendo. Él todavía sigue comiendo. Maravillosamente, él come 15 libras de carne diarias. No le hace el feo nunca. Todos los días se come su carne hasta el final. Pero cuando la gente lo puede venir a ver, él ya no se levanta, él camina muy poco, él solamente camina para entrar y para salir, para tomar agua y para ir al baño. Y él realmente ha tomado ya una actitud senil. Y es por eso que hacemos esta actividad, para pues hacerle un homenaje a él en vida, ¿verdad? Agradecerle por tantos años de estar con nosotros y para contarle a todas las personas que lo han venido a ver y están pendientes de él y han preguntado, mire, ¿por qué se ve flaquito? Y mire, ¿por qué camina poco? ¿Por qué ahora tiene nudos en su pelo que antes no tenía? Pues es por eso, ya se nos puso viejo el rey, como pusimos nosotros en nuestro eslogan. Estamos muy tristes porque él ya está en su última época de su vida, pero estamos haciendo todo lo posible para que Leono pase sus últimos días en el sol Colorado de la mejor forma posible y como se lo merece por haber dado tantas alegrías y tanto tiempo bueno a los guatemaltecos. Coméntanos, que ¿hay alguna opción de un nuevo león en este caso para pues sustituir a Leono en dado caso pues llegue al fin de su vida? Bueno, esto siempre es una opción, no lo hemos considerado realmente por ser él tan icónico para nosotros en el zoológico, no hemos considerado un reemplazo. Simplemente estamos esperando que suceda con él lo que tenga que suceder y ya cuando él ya no esté, pues empezaremos a pensar qué hacemos, pero por el momento no tenemos ningún plan. El plan es solamente tenerlo a él y tenerlo de la mejor forma posible. Los restos de los animales, en este caso, pues distinguidos como ellos, conocimos pues lo del elefante, ¿a dónde van los restos?
Bueno, normalmente cuando algún animal fallece en el zoológico se dispone de una forma como los restos humanos, ¿verdad? Se hace una incineración. Con el león no hemos decidido, pero probablemente vamos a enterrarlo en un lugar especial dentro del zoológico. Gracias, Kurt. Importante la información, como podemos apreciar en imágenes, pues podemos ver a Leonor en este momento recostado. Ya lo mencionaba Kurt, pues tiene una serie de enfermedades, pero sin embargo, usted puede venir acá al zoológico a observarlo. Todavía, como detalla lo que es el cartel en este momento, el mensaje o el eslogan que han colocado acá es que se nos puso viejo el rey. 21 años y medio le están calculando en este momento a lo que es pues este león que se encuentra en este recinto, que ha dejado hijos y que podemos apreciar que en este momento pues están realizando una serie de actividades en donde pues tratan de compartir los últimos momentos, como lo mencionaba Kurt, en torno a ellos. Sin embargo, como podemos apreciar acá, pusieron un letrero donde se pueden hacer anotaciones, en donde pueden dejarle el mensaje. Hay varias generaciones que pudieron apreciar desde el inicio, como lo mencionó Kurt, un león encontrado en las faldas del volcán de Pacaya. Increíble, pero fue cierto, ahí se encontró este león, Leonó, como se le llama, como se lo colocó el dueño, 7 meses tenía. Pues en este momento podemos apreciar que van a realizar una serie de actividades, pastel, entre otras, en donde se va a estar pues compartiendo en familia, en donde en este momento mi colega José Luis de León va a hacer un enfoque de todos los mensajes que están en el cartel acá, donde lo han colocado, en donde podemos apreciar: gracias por ser un gran ejemplo, son algunos de los mensajes, hermoso león, feliz viaje, siempre te recordaremos, Leonó, te queremos mucho, eres una creación de Dios, buen viaje, te extrañaremos, que comas mucho este día. Al rey de la selva, un gran saludo. Son algunos mensajes que podemos apreciar en este momento que han dejado pues los visitantes como una despedida en este momento. Podemos apreciar acá otro que dice: te extrañaremos. Prácticamente ya se está despidiendo lo que es el león Leonó, más de 21.5 o 21 años y medio de vida, de existencia, ha completado el ciclo de vida natural, como lo han mencionado. Sin embargo, esto es lo que se está viviendo en este momento en el zoológico La Aurora, en donde pues parte de la celebración es compartir un pedazo de pastel como alegría también, no todo es tristeza, en donde en este momento es parte de las actividades que se van a estar realizando durante la semana. Sin embargo, este día es especial, en donde se resalta en este caso el agradecimiento, las alegrías que ha compartido al público guatemalteco, en donde se ha tenido especialmente el apoyo de las autoridades del zoológico y sobre todo se ha brindado una serie de alegrías. Distintas generaciones han recorrido lo que es el zoológico, pero sobre todo la alegría principal que ha brindado a las familias guatemaltecas este león que se encuentra todavía acá en el recinto del zoológico La Aurora. Este es mi reporte, compañeros, retornamos a Estudios Centrales. Y no cabe duda que es un merecido reconocimiento a Leonó, que ha dado técnicamente su vida por la alegría de los niños guatemaltecos y que encima ha dejado ya un legado, 7 cachorritos que no cabe duda seguirán siendo esa extensión de Leonó que está culminando su ciclo de vida, pero también nos sirve de reflexión. ¿Por qué? Porque ante la vejez, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, mostrar gratitud. El poder llenar su último tiempo de vida con agradecimiento, con cariño, con buenos tratos para que tenga la mejor calidad de vida y por supuesto tendrá un espacio seguramente muy especial en el corazón de todos los guatemaltecos que fuimos al zoológico y que compartimos con León.